Bueno, estamos ya casi por llegar a la casa de doña señora. Entregarle la leña. Estos se separaron porque unos caminan más rápido que otros. Ay, güey. Bueno. Puro hombre. Ya terminaron las chicas. Espérense, pues, llegamos todos juntos. Yo sé que ya no aguantan, pero hagan el esfuerzo. Ay, sí. No es a pesar, no, que cómo. Ya entró, papá. Sí, te cuesta, ñango. Dale, macho, pasa. Dale. Dale. Adola. No aguanta. Ey, Adola, dice. Adola. Adola. Dólar, el rollo. Faltan cuatro. Vaya a sacar la feria. Ya sabía, pues, Carmen. Este es un nombre. Espérate, te voy a decir. ¿Quién le contó a Carmen? Nada. Más sinceramente, no. De verdad, para casa. Sí. ¿Ah? No le creas. Ya le había dicho la Roxana. Ahora que la Roxana le ha contado. ¿No crees que es suya? Ahorita vengo viniendo. Viene viniendo. Ah. Y vos, ñango, entraste de un solo, pues. ¿Sí? Sí, ya se me venía a estar talando. Ah. Yo con una petecita. Mira, ¿cuánto dije? Porque Dios. Esta, es que ñango, tenía que ser. Habla, le dije, hombre, espérenle. ¡Hola, prima! ¡Hola, prima! ¡Hola! ¿Y qué cambia que ha venido de como ya? Como ya tiene plata. Ah, como plata que manda, vos, no baila. No, es que nosotros tenemos una propuesta, si usted quiere. Y siempre y cuando quiera. A Ñango no lo volvemos a invitar, eso sí. Nosotros somos 12, va. 12 creo que somos. Ajá. Si nos tiene almuerzo para todos, le dejamos. Si ustedes me hubieran dicho. Pues hoy pues, tenemos recójalo. No, yo ahorita traigo hambre. Ajá. Ay, aquí era así, si usted tenía el almuerzo. Me habían dicho. Y solo 13 somos. Y ustedes que va a quitar el golpe. Mira, todavía viene otra llave. Roxana, echen la buena palo. Faltaba uno. No tenemos para comprar abono. ¿Y ustedes qué se traen? 5 libras de abono. No, no sabía. ¿Qué se traen ustedes dos? Ah, me voy a olvidar. No, ¡Anillo de dólar! No sabía eso. La emoción que me han dado esta mañana. Porque como que sabios fueran, la pobre Carmela no tiene pedo ni un leño, dijeron. Pues es que seamos sabios, que la vemos. Esto nos dijo. Visto, entonces por eso. David Pipí nos dijo. Ah, mira. Sí. No, es que David. Va, entonces que... te agradezco bastante, David. Ay, muchísimas gracias. Bueno, David. A todos. Vaya. ¿Qué dijeron? Personalmente, porque él no. Ustedes no sabían, ¿verdad? Él le dio la. Pero idea. Hicieron varias propuestas, dijeron, vaya, se lo damos a Tuntún. No. Se lo damos a la Jocelyn. No. Lo llevamos a la Zarca. No. A la niña Carmen. Sí. Todos, ¿vale? Allí juego es decisión unánime. Sí, de todos. Igual, sí, muchas gracias. Les agradezco bastante. Y esto Dios se los va a pagar. Sí. Ay, no se nos los va a multiplicar bastante. Sí, le paga no, salud. Lomo, no. Solo que los lazos sí se los van a llevar, los bichos. Sí, los lazos sí. Solo la leña. ¿No? Mira esta leña de la donó. De Oscar. Ah, del terreno de Oscar. De Oscar, pues gracias, Oscar. Vaya.
ella. Él es el don Oscar. Él es el don Oscar. Yo intento el terreno. Va a ser el terreno de la Fátima. Pues gracias, padre. Leña nítida. Nítida. Fíjate que ayer, mira. Andaba yo chirisqueando allí, ¿verdad? Ya vaya, para que vean. Ya abierto el portoncito aquel. Dije, ay, Dios, esta leña se le pudrió. Pero yo pensé que era de Elmer, no sé si yo vi que dejo de Elmer. Voy a ver. Y mira, pozolito, es come gente. Es que era de esa de la. Pero me traje unos cuatro, me sirvieron. Ah, la que trajimos de arriba. Y aquí está. Se pudrió. O sea que se metió a robaña, Carmen. Pero mire, no, hombre, no lo suelten ahí. No, no robé, yo fui a ver. Ah, ella iba a robaña, ella estaba buena. Usted rápido, ya estaba buena. Ya no servía ya. Está ordenadita, la vamos a dejar en el polletón ahorita. Sí, cabrón. Ya me robé ya. ¿Te va a ayudar? Mira vos. Es para tu mamá. Vos. Mira, no le vas a ayudar. No le vas a ayudar. No siguió. Yo cansada. Pero es para tu mamá. Que una vaca no siguió y la Melissa cayó en el hierro donde pasa el agua así. Uh-huh. Y salió ¡ping! Y empieza el nombre de padre. ¿Y qué tiene que ver con que les ayude? Porque vengo cansada de las estrellas. No le vas a ayudar ni porque es para tu mamá. Mira, no me puedo. No le vas a ayudar. Ay, a ustedes les toca dejar la bandera. En tu casa está ya Roxana. Ey, para que vean que no agradece. Ahí comen con razón. Fuerza. ¿Qué piensan de eso? ¿Qué piensan al respecto? Comenten ahí que piensan que esta vieja no quiso ayudar. Pobrecita, la niña Carmela, a mí. Va, pues, hablémoslo, pues. Hablémoslo, para adentro. Yo no, rey, aquí yo tengo más ratito porque no sabía si yo me hacía. ¡Ah, un pollo! Ah, va para adentro y ni pena le da, ve. ¿Qué te da pena? ¿Y en la otra? ¡Cristi! ¡Venga para acá! ¡A la leña! ¡Cristina, venga! ¡Púrale, hija! Ah, la Cristina es otra que no va a venir. ¡Mira, vos! ¡Venga, ayúdame! ¡Venga! ¡Tu mami que necesita ayuda! ¡Que viene rendida! ¡Sí! ¡Pobre Carmela, ya solita le toca! Cristina, venga para acá. No, hombre, Cristina, yo la señora con la leña trabaja. Hola, señora, con la leña trabaja aquí con el rey de leña aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué lacito morado! ¡Qué lacito! ¡La piel no me mata, mi mamá! ¿Qué? Terminan. La mami iba yo. Ya lo mataron. Ya le quitaron un dedo. Ay, puesta en el lugar exacto donde va a quedar. ¿Y fue el juego? ¿Falta que le juntemos? Sí. No, es que a ella le cuesta mucho. Mira, ahí tiene los chiribisquietos donde había juntado. No es mentira. Los chiribisquietos. ¿Aquí los tiramos? Sí, déjenlo. Ay, no tenía para todo el verano. ¿Quieres ponerla? Tony, ¿quieres ponerla? Ya de una. Atrás está otro rollo. De una rectecita. Yo traía un rollo. Este rollo era, mira, que traía yo. Horrible. Más feo. Pero es la leña que Tuntún picó. No me pasa que Ñango entró de un solo. Sí. Y todavía le dije yo, mira. Todavía le dijeron. Y que te costaba tirarlo. Ahí en la calle hubieras parado. Sí, que afectó. Sí afectó porque ya sabía la Carmela que leña traíamos. Sí. Y no siempre iba a saber. Es que este tipo de gente, bro. Es que este tipo de gente no colabora, bro. No colabora, bro. Y te vas a caer en el pegue, aquí. ¿A dónde, chico? Tírate, guaja un pa' un leñazo. No, David, no seas así. Coméntelo, ahí estoy trabajando y poniéndome... Coméntelo, esa cosa fea en el lomo. Casi te pega una herida. Sí. Sin más me corta la espalda. ¡Ay! ¡Faltaba un rollo! Te guapullazo, David. Comente ahí lo que piensas de David. Te va a apoyar, pues. Lo pasé. Ya la vas a romper la camisa. Vaya, le vamos a dejar leña para todo el invierno. Ay, sí, ah, es que si no la quema, le dura. Pero mínimo, para un mes tiene.
Tiene que ir a chivirijear un ratito. Ahí está la chivirija. Tiene más. Mira, a ver. Tiene más para más de un mes. Es una vergüenza. Mi mamá me decía, le voy a robar los nidos a las huelcachillas, dijo. Cuando le llevaba leña, sí, ve. Y ahora se le ha llevado así. Sería Cacaroto ya casi va a ser un hombrecito. Sí, Cacaroto sí, ve. El hombrecito va a ser otro rollo. Pero cuando se vaya, pa. La que no alcanza, ¿dónde la dejamos? Aquí, solo jugando Free Fire, aquí, padre. Ahí la parcita. No cubió. ¿Por qué no la metamos debajo no de aquí? No cubió. Hagamos otra así para mi casa, allá abajo. Debajo de aquí la metiéramos. Se ve bonito, allá un montón de leña. Pero allá sí todo es un rollo de calum. Y ahora no, se le van a la parte. Vaya pues, entonces vamos a ir dejando hasta aquí esta serie de videos, esperando les haya gustado, la hayan visto completa y le hayan dado like, ¿verdad? Al parecer va a llover. Yo quiero a tres semillas. ¿Quién va conmigo a Guatemala? Nadie. Yo voy. ¡Dale la mía, gorro! ¿Dónde la mía? Ahí hay desayuno, amor, y cena. Ah, pues no, borrado. ¿Qué? Vieja. ¿De veras? ¿Tuni? ¿Ah? Que le dejo otra raíz y la chica. No, gracias. Vea, pues gracias ahí por ver los videos. Gracias por apoyarnos en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Aventuras Plus, Chicas Plus, Salvador Plus, Evidencias de Cantón y Historias de Campo. Ahora sí, el que están pendientes siempre de lo que nosotros hacemos, muchas gracias. Y esta cosa no la de cualquiera. No la de cualquiera. ¿Algo que agregar? No, solo gracias a todas las personas que siempre están con nosotros ahí, los que están compartiendo. Siempre los videos, innovando, hay nuevas ideas para que ustedes no dejen de verlo siempre. ¿Ya qué? ¿Qué dijiste? Que gracias a las personas que siempre están con nosotros ahí viendo los videos y también gracias a los que nos recomiendan con nosotros, los amigos, familiares. Si alguien ahí quiere que le llevemos leña a otra persona, nos dicen quién y nosotros vamos. Si nos dicen dónde quiero traer y ahí. Es que no vaya a traer otro. Si quieren que llevemos leña desde aquí. La mía dijo que nos iba a dar agua. Ajá. Vamos a tomar agua. Va. Oye, el otro. Va, ¿para algo más que agregar? No, solamente. Vamos mucho. Cuiden de las mamás que ustedes. Vaya, pues. Madre solo hay una. Jalen la leña, muchachos. Sí. Por favor. Va, pues entonces ahí estuvo la jalada de la leña. Empezamos allá por el cruce, agarramos camino, hicimos remedios para el estómago y para la nariz. ¿A dónde va a ir? Y comimos también, desayunamos. Ahí. Desayunamos. Pero ya andan ayunas. Despabilamos. Picamos leña, después refrigerar el caballo, jalamos la leña y ahí está. Milazo, pero todo bien, no pasa nada. Vaya. Si no hay nada más que agregar. Nosotros regresamos con una nueva aventura.